personajes contactados. ¿Qué hay más ahí de fondo? Mira, ¿qué nos tienen para contar? ¿Qué sabe Joseph de este tema? Mira, hay muchas investigaciones que ha realizado Joseph. Es los campos electromagnéticos que generan este tipo de naves, que son muy peligrosos, por supuesto, para la salud. Por eso los contactados hablan de que para un contacto debe ser un contacto programado, un contacto preparado. Para poder radiación. Eso no, claro, por la radiación de la nave. Las radiaciones de la nave son poderosísimas. Y radiación electromagnética. ¿No supondría energía nuclear o otra energía todavía más poderosa? Del elemento 115 que habíamos hablado, que habló Bob Lazar. De la antigravedad. Eso, la antigravedad. Entonces, ellos tienen una, como un escudo de protección muy fuerte, que las personas, si van, pues, por decir, rápidamente con la nave, pues pueden tener efectos. Entonces, él nos va a hablar, y la pregunta es esencialmente eso: ¿qué efectos tiene las personas que se han acercado mucho a estas naves sin estar preparadas para ello? Sí, esto es muy interesante porque he seguido muy a fondo los trabajos de Gary Nolan, que es un hematólogo, él es especialista en la sangre, pero fue requerido por el gobierno de los Estados Unidos, en concreto por agentes de inteligencia, para saber si su aparato de hematología podría estudiar a los pilotos y testigos de encuentros cercanos con ovnis que habían protagonizado alguno de esos encuentros. Y efectivamente eso hizo y descubrió varias cosas, porque ya no solamente se quedó en el estudio de la sangre, sino que llevó a cabo también un reconocimiento de tomografía craneal, que había una zona en el putamen, es decir, por debajo del hipotálamo, que estaba prácticamente en callosidad. Y esto literalmente hacía que esas personas no fuera lógico que estuvieran vivas, porque se correspondía con las personas que sufren la enfermedad de la ELA, ¿no? Y se preguntó, ¿esta es una característica que tenían antes de ser contactados o que deviene de ser contactados? Porque si es lo primero, digamos que existe una especie de selección. Los tripulantes de los ovnis elegirían específicamente las personas que tienen esa característica cerebral. Si es lo segundo, es que se produce una lesión a raíz del encuentro. Pero él está convencido que es lo segundo, pero no tiene ninguna evidencia para soportarlo. De manera que sí, es verdad que los testigos de encuentros cercanos pueden sufrir desde quemaduras a extraños efectos parecidos a los que sufriríamos por estar expuestos a un enorme campo de tipo electromagnético, y sí, hay estudios muy serios que determinan que puede proceder de esos objetos no identificados.